Divas, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo se está viviendo la previa de Divas? Maravilloso, maravilloso. La verdad que la energía que se vive en Camarines es extremadamente bella. Todo el mundo está emocionado por vivir este evento. Es un evento muy esperado en el cual va a haber muchas figuras, muchos artistas, muchas escuelas quienes participan. Así que para mí es un enorme placer pertenecer a este gran evento. Es la primera vez que Punto Cero te hace una nota. Sí, así es. Para la gente que no sigue o algo, si te tuvieras que presentar, ¿cómo te presentarías? ¿Cómo lo harías? Bueno, mi nombre es Daisha, soy bailarina de danzas árabes, tengo mi propia escuela. Hoy me presento aquí junto a mi ballet y junto como integrante del ballet Racasa de mi querida maestra Zaida, con la cual hoy vamos a vivir un momento único arriba del escenario. ¿Qué significa para un artista cuando se dan eventos de esta naturaleza y decir, bueno, estamos, nos convocan, podemos hacer lo que nos gusta? ¿Cómo se vive la adrenalina del previo? Y es un mimo al alma, en realidad. Uno trabaja y se prepara durante muchos años para poder otorgar y vivir estas experiencias que son únicas e inolvidables en mi caso. Así que uno lo vive como un mimo al alma y un premio a tanto sacrificio, tanto esfuerzo y tanto amor que se le pone a esta danza. ¿Cómo vive la familia cuando ve que hay alguien que le gusta el arte, se dedica, va avanzando? ¿Cómo vas llevando esos pasos? Porque uno tiene su propia vivencia. Sí. Ahora, el entorno, la familia, la cotidianeidad, ¿cómo lleva eso también? Y en realidad para mí es un punto fundamental. El apoyo de la familia en general hace que un artista se sienta acompañado, se sienta apoyado, y creo que es la herramienta fundamental para seguir adelante. En mi caso particular puedo decir que mi familia es mi apoyo, mi sostén, y que gracias a ellos logré lo que logré y llegué a formarme, porque me han acompañado a lo largo de toda mi carrera y actualmente también. Así que creo que para los artistas es muy importante sentir el apoyo en general de la familia, de los seres queridos, así sean amigos, porque también ayuda a que uno siga sus sueños y sus proyectos. Mientras las luces giran, sí, se van los preparativos previos, sí, y todo, ¿cuál es el futuro de Daisha? No sé, lo que depara el destino. Por el momento hoy me encuentro en un presente en donde disfruto cada instante, cada vivencia. Se vive un poco con nervios y con tensión, porque si bien uno anheló llegar donde estoy, siempre fue como un sueño. Entonces hoy vivirlo, trato de pisarlo con el pie bastante firme para que nunca acabe este sueño que se ha hecho realidad. Gracias por estos minutos. De nada. Y a disfrutar de Divas. Un placer. Gracias a ustedes por la nota.